Bien, lo primero que queremos es abrir la bocina. Como ven, en las partes de abajo y en las esquinas tienen varias ranuritas. Esas son para meterle algún desarmador o algo que esté plano. Apalancamos hacia arriba y saldrá nuestro tapa. Hay que hacerlo con mucho cuidado para no maltratar la madera. Aquí solamente es que meteremos los clips. Como ven, es muy grueso la bocina, vamos a dar mantenimiento. Se quiten haciéndole presión sobre las patitas que tiene y arrastrarlas hacia abajo. Con una brocha vamos a ir limpiándole todo el polvo y ya después con último por un trapo vamos a quitar todos los residuos de polvo. Igual volvemos a quitar todas las patitas de ese que tiene, los cablecitos. Y aquí está el woofercito de la bocina. Como ven, tiene un imán bastante grande. Es de una buena gama de Sony, es la GN880. Y vamos a quitar todo lo que tenga dentro. Como este lo compré en el mercado, parece que alguien le había metido algunos pedazos de juguetes y por el, cosas por el estilo. Este es el amplificador, es un TPA 3110. Nos arroja entre 20 a 30 watts alimentándolo hasta 24 voltios. En este caso yo la voy a alimentar a 16, ya que corremos riesgo de quemarlo. Le añadí esta resistencia ya que calentaba mucho la tipo SMD. Entonces con esta la he elevado un poquito hacia la placa para que no la recaliente y esta soporta mejor la temperatura. Estos son los potenciómetros, uno de volumen, los otros dos de colonización, de graves y agudos. Este es el transformador que usaré. Como ven, ahorita está así bastante desordenado porque no quedará al final así. Voy a cambiar el puente rectificador, aunque el capacitor se quedará ahí porque es de buen microfarado. Voy a medir en qué altura va a quedar los potenciómetros para después marcarlo. Medimos la mitad a la que queremos el potenciómetro de medio y a los extremos marcamos un centímetro, que es la separación que tiene cada uno. Ahí están, como pueden ver, tienen separación de un centímetro aproximadamente. Y ya solamente lo perforamos con un taladro. Aquí ven cómo queda muy bien marcado. Y bien, como no sale mucho, voy a tener que quitarle un poco de madera a la parte de abajo para que asiente mejor el amplificador. Y así es como quedó. Colocamos la malla para ver cómo nos va quedando. Y aquí están los tres tipos de volumen. Este es el hueco que le he hecho para que asiente mejor, como les he dicho. Y así las tuerquitas tengan mejor agarre. Este es el cable de las bocinas que va a ir conectado al amplificador. Entonces aquí lo soldamos respecto a su salida y polaridad. Si no es que encontramos este, es que yo lo reciclé, podemos utilizar este, es el TPA 3118. Aunque pareciera de mayor potencia, es casi lo mismo, ya que el otro, el TPA 3110, tiene una preamplificación, pero igual lo podemos encontrar en Mercado Libre por 60 pesos. El TPA 3118 es bastante comercial. Ahora vamos a perforar el orificio de lo que es el apagador. Vamos a marcarle aquí igualmente como lo hemos hecho en los potenciómetros. Y aquí tiene puertita para fijarlo.
Este es un módulo MP3 que igual está bastante económico, 130 pesos me ha costado en Mercado Libre. Y tiene unas funciones bastante buenas, que es Bluetooth, USB, auxiliar y el radio. Un correo que es memorizado, las demás son bastante buenas. Viene con su control remoto ya con pilas incluidas. Y se va a conectar de la siguiente manera. Aquí nos marca 4 pines. Uno es de donde dice FM, es la antena del radio. Esa lo omitiré, lo voy a dejar libre. La otra dice Out R, o salida Right. Out L y GND. Son las dos salidas de señal y en la tierra. Entonces, estas tres salidas las vamos a llevar a ese amplificador. Este es el cable ya incluido con el que lo vamos a soldar al amplificador. Aquí este entra con presión en esta pata. Y aquí tenemos igual en el amplificador la R, GND y la L. Los demás son de voltaje, aunque yo no utilizaré esto, ya que si utilizo lo del mismo transformador va a meter ruido, unas pequeñas interferencias. Se soldarían así, de esta manera. El otro pin que sobra es el de la antena radio. Y aquí endureceremos el voltaje, si es que así no tenemos otro transformador, y se lo pondremos en al amplificador en donde están las patitas rojas. Esa es la salida de voltaje. Y bien, ahora vamos a marcar dónde va a ir el módulo. Yo lo quiero en un espacio aquí pequeño, que no se vea más, que se vea más discreto. Vamos a marcar cuánto mide y posteriormente vamos a perforarlo igualmente. Aquí todo hecho, lo he hecho con cutter. Ahí queda muy bien. Y no hay que pasarnos, ya que se verá más, bastante sobrante. Así va quedando por ahorita. Este va a ser el conector de hacia atrás donde va a ir la alimentación. Igual vamos a medirlo, colocar donde queremos que esté. Y ya una vez perforado, aunque no me quedó bastante bien, luego lo voy a rellenar con silicón caliente. Pues aquí está. Le he cambiado la mica de roja que ya tenía antes porque me gustaba más el negro, como que resaltan más los colores, se ve más vivo. Y se ve bastante bien la estética. Aquí ya he soldado lo que son la señal de audio, donde va a ir conectado. Igual aquí está el transformador. Ese transformador irá conectado al módulo MP3. Como les había dicho, va a ir separado al otro transformador. Uno va a ser para amplificador y otro para preamplificador. Entonces aquí, ya con su puente rectificador, vamos a colocar como es su voltaje. Igual vienen los cables incluidos. Y una vez conectado, vemos como su funcionamiento. Ahorita tenemos una micro SD, aunque pues obviamente no está escuchando, no tenemos las bocinas puestas aún. Y les recomiendo la verdad mucho este módulo MP3, es bastante económico y ofrece buena calidad por su precio. Bien, ahí está conectado lo que es el amplificador y el módulo. Esto va a ir en serie con el interruptorcito. Vamos a hacer una pequeña prueba de sonido. Aquí vemos cómo sirven las utilizaciones que están funcionando. Aquí está el grado del 1 y el último es el del 2. Y bueno, funciona bastante bien el del 2. Esto me detuvo porque no pude quitar la otra canción de fondo para esperar que se escuche mejor.
aquí ya está todo armado en la dentro de la cajita. Es justo como lo teníamos hace ratito, solamente aquí ya lo hemos metido a la caja y lo hemos organizado bastante bien. Aquí está su interruptor, sus tres potenciómetros, y ya, una vez atornillado, vamos a poner sus tapitas que tiene aquí dentro. Y sus perillas las vamos a colocar. Le he dejado la del rojo al grave y la del agudo al azulito. Este cable es donde va a ir conectado el LED. Aquí está ya el LED. Se lo he pegado a la malla conectándolo, soldándolo directamente a la mallita, y ya después con un cable fino lo fui recorriendo hacia allá, y bueno, ahí quedó los dos cablecitos. Vamos a ahora conectar las bocinas y armarlo otra vez. Este es el del medio, que como bien tiene igual su condensador. Vamos a atornillar ahora sí las bocinas. Vamos a conectar el tweeter. Y por último los LED. El LED, perdón. Listo, ahora solamente acomodamos y hacemos presión para que quede muy bien. No tengamos vibraciones. Bien, así es como está el resultado final. Ahora vamos a hacer la prueba de sonido. Espero les haya gustado. Vamos a subir y subir y bajar el volumen con el control remoto para que vean cómo funciona. Ahí está en el display. Le he puesto dos infrarrojos para que tenga mejor recepción. Y aquí el infrarrojo del módulo está arriba. Y así con dos tenemos mejor sonido. Aunque solamente lo tenga funcionando con Bluetooth, todas las funciones funcionan bastante bien. Lo que es el USB me da bastante claridad, mucho más que Bluetooth, solamente que en una memoria no tengo funciones con Bluetooth.